Animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald, guión original de la película. Audiolibro, parte 3. Nos encontramos en el interior de la casa de Nicolas Flamel. Es por la tarde. Podemos ver un espeluznante salón medieval. En los tapices hay figuras que se mueven, y extrañas runas. En un rincón, una gran bola de cristal muestra nubes oscuras. Tina intenta despertar a cama, con una botellita de sales aromáticas. Kama se mueve un poco. Se le cae del bolsillo un ejemplar de las predicciones de Ticho Dodonus. Tina lo recoge y lo abre por la predicción que ha subrayado Cama. La maleta de Newt está abierta encima de una mesa. El Zugu ruge desde dentro. Tina vuelve a mirar la maleta y escucha. En el interior de la maleta de Newt podemos encontrar el recinto donde se encuentra el Zugu. Es un hábitat de selva china. Newt está acurrucado en medio de la espesura. El Zugu lo levanta y él queda colgando de una de sus garras. Jacob entra en la casa de Nicolas Flamel y ve a Tina, observando la maleta. Tina se apresura a volver a mirar el libro. Jacob dice algo al interior de la maleta. Eh, Newt, amigo. Tina está aquí arriba, más sola que la una. ¿No quieres subir a hacerle compañía? He estado buscando comida y no he encontrado nada, así que creo que voy a probar suerte. No sé, ¿en la guardilla? En el interior de la maleta Newt todavía cuelga de la garra del zugo. Lo tranquiliza y lo convenza hasta que consigue quitarle el arnés. El zugo queda por fin libre de sus ataduras. Newt. No pasa nada. Jacob. Vale. Jacob está a punto de marcharse cuando Newt sale trepando de la maleta. Newt. Ha reducido bien el díctamo. Nació para vivir en libertad, aunque creo que le falta confianza en sí misma. Mira a Tina. Ella se guarda las predicciones de Ticho Dodonus en el bolsillo y habla sin mirar directamente a Newt. Tina. Eh, señor Scamander, ¿lleva algo en esa maleta que pueda revivir a este hombre? Necesito interrogarlo. Creo que sabe quién es Cridens, y las cicatrices que tiene en las manos sugieren un juramento inquebrantable. Newt. Un juramento inquebrantable, sí. Ya me he fijado. Examinan a Cama que está inconsciente. Newt. Lumos. Las manos de Newt y Tina se rozan cuando Newt acerca el extremo iluminado de su varita para examinarle un ojo a cama. Ambos dan un respingo. Newt mira fijamente el ojo de cama. Se aprecia el breve movimiento de un fino tentáculo que enseguida se retrae. Tina se asusta, deja escapar un grito ahogado, y dice ¿Qué ha sido eso? Newt está serio. Y dice, En esa alcantarilla debe haber un dragón de agua. Son los portadores de parásitos, ¿sabes? Y Jacob? Jacob. Sí. Newt. En mi maleta, dentro de un bolsillo, encontrarás unas pinzas. Jacob. ¿Unas pinzas? Newt. Sí, estrechas y puntiagudas. Tina. Son una cosa estrecha y puntiaguda. Jacob. Ya sé lo que son unas pinzas. Newt a Tina. Quizá prefieras no mirar. Tina. no, no hay ningún problema newt consigue sujetar y tirar del tentáculo del ojo de cama newt ya está perfecto jacob quieres coger esto ha extraído una especie de araña fina y alargada con aspecto de animal marino y se la pasa a jacob jacob vaya un calamar cama ha empezado a mascullar afligido y semi cama tengo que matarlo Tina. ¿A quién? ¿A Criddens? ¿A, ¿A quién? Newt va a necesitar unas horas para recuperarse. El veneno del parásito es bastante fuerte. Tina Tengo que ir al ministerio a informar de lo que he averiguado. Ha sido un placer volver a verlo, señor Escamander. Sale de la habitación a grandes zancadas y Newt se queda perplejo y disgustado. Jacob sigue a Tina hasta el recibidor. Jacob Eh, espera un momento. Espera. ¿Quieres? Tina, espera. Ella se marcha cuando se cierra la puerta de la calle. Newt aparece en la puerta del salón. Jacob. Newt, no habrás mencionado las salamandras, ¿verdad? Newt. No, no. Se ha ido sin más. Jacob. Pues ve tras ella. Newt. Coge su maleta y sale de la casa. Tina camina con brío por una de las calles de París. Newt se apresura para alcanzarla. Newt. Tina, escúchame, por favor. Tina. Señor Scamander, tengo que ir a hablar con el ministerio y ya sé lo que piensa de los aurores. Newt. Puede que me expresara de una forma un poco brusca en aquella carta. Tina. ¿Cómo los llamo exactamente? ¿Una pandilla de hipócritas arribistas? Newt. Lo siento, no puedo admirar a quienes solo saben reaccionar ante lo que temen o no entienden diciendo matadlo. Tina. Yo soy auror y no Newt. Ya, porque te has convertido en la cabeza del medio. Tina. ¿Perdón? ¿Cómo dice? Newt. Es una expresión que proviene de las tres cabezas de un renespor. La de medio es la soñadora. Bien, todos los obreros de Europa quieren ver a Cridens muerto, menos tú. Te has convertido, pues, en la cabeza del medio. Tina. ¿Quién más utiliza esa expresión, señor escamander Newt se lo piensa. Newt. Pues seguramente. sea yo solo. Todas las luces se apagan al tiempo que unas telas negras descienden sobre los edificios y los cubren. Los muggles pasan, ajenos a todo. Pero una joven bruja pelirroja que camina cerca de allí ve las telas, igual que Newt y Tina. Tina se coloca en medio de la calle y ve descender del cielo los lienzos de seda negra que envuelven los edificios circundantes, y los deja a oscuras. Tina. Es Grindelwald. Está convocando a sus seguidores. La cámara hace una panorámica hacia la seda negra ondulante, hasta obtener una vista aérea de París. Los lienzos negros de Grindelwald están cubriendo la ciudad por completo. Todos los magos y brujas salen presurosos a la calle para ver lo que los transeúntes muggles no pueden ver los telones de la propaganda de Grindelwald. Queenie también está viendo descender los telones. Alarga la mano hacia uno de ellos. Y en cuanto lo roza, aparece el emblema de un cuervo blanco. Newt sigue a Tina, están rodeados de los impresionantes lienzos negros de Grindelwald. Tina. Es demasiado tarde. Grindelwald ha venido a buscar a Credence, puede que ya lo tenga. Newt. No, no, no no es demasiado tarde. Coge a Tina de la mano y tira de ella. Tina. ¿A dónde va? Newt. Al Ministerio de Asuntos Mágicos. Tina. A Credence jamás se le ocurriría ir allí. Newt. Hay una caja escondida en el Ministerio. Esa caja podría revelarnos quién es Credence realmente. Tina. ¿Una caja? ¿Pero de qué está hablando? Newt. Confía en mí, por favor. Volvemos al edificio abandonado, donde Credence está separando semillas de alpiste y dándoselas a un polluelo cuando Nagini aparece detrás de él. Nagini. Credence. Lo ayuda a salir por la ventana abierta y suben al tejado. Detrás de ellos se ve la Torre Eiffel. La cámara hace una panorámica y vemos a Grindelwald sentado en la azotea cerca de ellos. Grindelwald. Grindelwald. ¿Qué quiere? Grindelwald. De ti nada. Para ti todo lo que yo nunca he tenido. Pero ¿qué quieres tú, muchacho? Grindel. Quiero saber quién soy. Grindelwald. Aquí es donde encontrarás las pruebas de tu verdadera identidad. Grindelwald saca un trozo de pergamino del bolsillo y lo lanza al aire. El pergamino revolotea hasta Cridens y se posa con suavidad en su mano. Grindelwald, ve al Perleches esta noche y descubrirás la verdad. Saluda con una inclinación de cabeza. Saluda con una inclinación de cabeza y se desaparece, dejando a Crídens con un plano del cementerio de Place Recher en las manos. En el interior de la casa de Flamel, Jacob incómodo duerme en una butaca junto a Cama. Cama murmura algo. Cama. Padre, ¿por qué me hizo? Jacob despierta de golpe como si hubiera tenido una pesadilla. Jacob. Espera, espera. Una vez despierto del todo, empieza a rugirle el estómago. Aparece una figura detrás de Jacob. Es Nicolas Flamel, de 600 años. Está plantado en la entrada de su taller de alquimista. Flamel. Me temo que en la casa no hay comida. Jacob grita asustado. Jacob. ¿Es usted un fantasma, Flamel? No, no, estoy vivo, pero soy alquimista y por ende inmortal. Jacob. Pues no aparenta más de trescientos setenta y cinco años, ni un día más. Ah, siento que hayamos entrado sin llamar. Flamel. No, no se preocupe, ya me advirtió Albus que quizá pasarían unos amigos. Le tiende la mano. Soy Nicolás Flamel. Jacob. Ah. Yo soy Jacob. Se estrechan las manos. El apretón de Jacob es firme, demasiado firme para los frágiles huesos del alquimista. Flamel. Ay. Jacob. Lo, lo siento. Flamel. No, no pasa nada. Jacob. Yo no. Flamel mira hacia la gran bola de cristal, donde han aparecido unas nubes oscuras que se inflan, y entre las que estallan relámpagos. Flamel. Ajá. Por fin se mueve algo. Jacob, una vez vi una bola de estas, en una feria. Había una mujer con un pañuelo, le di una moneda y me predijo el futuro. La verdad es que no dio ni una. La cámara enfoca la esfera. Las oscuras nubes de humo y los destellos y el centro donde vemos a Credence. Jacob, ¡Ey! Un momento, lo conozco. Ese es, ese chico es Credence. Y entonces se convierte en el panteón de los Lestrange, donde destaca el cuervo de piedra. De pronto, Queenie aparece dentro del panteón sentada en un banco de piedra, esperando. Jacob. Eh. esa es Queenie! esa de ahí. Hola, tesoro. ¿Dónde es eso, Flamel? ¿E está ahí. ¿Por qué está ahí? Flamel. Es el panteón de los Lestrange. Está en el cementerio de Perleches. Jacob. Voy para allá, amor mío. No te muevas de ahí, Queenie!» Gracias, señor Flamel. Muchísimas gracias. Jacob le estrecha ambas manos a Flamel en señal de gratitud. Flamel, ay. Jacob, oh no, lo siento, lo siento mucho, de verdad. Flamel, ¡au! Jacob, ah, tendrá que vigilar al señor Tentáculos por mí. Se da la vuelta. El sofá está vacío. Jacob sale corriendo al recibidor. La puerta de la calle está abierta. Cama ha oído. Jacob, oh no, lo siento, pero yo tengo que irme. Flamel, no. Flamel. No vaya al cementerio, se lo ruego. Pero Jacob corre hacia la calle oscura. Flamel da unos pasitos arrastrando los pies hacia Jacob, pero al percatarse de que se ha marchado, Flamel inquieto se gira hacia la esfera, en cuyo interior se arremolinan unas llamas negras. Flamel vuelve arrastrando los pies a su taller y abre un armario. Entrevemos frasquitos de cristal, tubos y la reluciente piedra filosofal. De uno de los estantes cojo un gran libro cerrado con candado. Y con un fénix labrado en su tapa. Toca el candado y éste se abre. Vemos en detalle cómo ojea el libro. En cada página hay un cuadro vacío con el nombre de una persona al pie. Flamel pasa las páginas, pero ninguno de los retratos está ahí. Flamel. ¡Oh, no! El retrato de Dumbledore está vacío. Flamel abre el libro por otra página. Eulali Hicks, una joven profesora estadounidense del colegio Hilbert se da la vuelta, preocupada. Eulalie. ¿Qué ocurre? Flamel. Justo lo que él dijo que ocurriría. Grindelwald reúne a sus seguidores esta noche en el cementerio y va a haber muertos. Eulali. Entonces, tienes que ir. Flamel. ¿Qué? Pero si hace doscientos años que no entro en combate. Eulali. Puedes hacerlo, Flamel. Todos confiamos en ti. Tina y Newt contemplan, desde un callejón cercano, la plaza donde las raíces de los árboles se han levantado para formar la cabina del ascensor del Ministerio de Asuntos Mágicos francés. Newt. La caja está en la sala de archivos ancestrales, Tina. Tenemos que bajar tres pisos. Newt hurga en los bolsillos y saca una botellita minúscula en cuyo interior solo quedan un par de gotas turbias. Tina. ¿Es pocio multijugos? Newt. Refiriéndose a la botella. Suficiente para colarme dentro. Se mira al abrigo y en el hombro encuentra un pelo de Teseus. Lo añada a la mezcla. Bebe y se convierte en Teseus, aunque todavía lleva puesta la ropa de Newt. Tina, ¿en quién? Newt. En mi hermano Teseus. Es auror y le encanta dar abrazos. En el interior del ministerio de asuntos mágicos en la planta principal, Teseus sale de una de las salas de reuniones y avanza a grandes zancadas hacia Lita, que lo espera. Lita, ¿qué pasa? Teseus. Grindelwald va a reunir a sus seguidores no sabemos dónde, pero creemos que será esta noche. Lita y Teseus se besan. Lita. Ten cuidado, por favor. Teseus. Claro que sí. Lita. Prométeme que tendrás cuidado. Teseus. Claro que tendré cuidado. Mira, quiero que te enteres por mí. Creen que ese chico, Griddens, podría ser el hermano que habías perdido. Lita. Mi hermano está muerto. Murió. ¿Cuántas veces tengo que. Teseus, lo sé, lo sé, y los archivos. los archivos lo demostrarán, ¿no? Los archivos no mienten. Travers, Teseus. Teseus se aparta de Lita y va hacia Travers. Travers, quiero que detenga a todos los asistentes al meeting. Si ofrecieran resistencia. Teseus, disculpe, señor, pero si nos excedemos en el uso de la fuerza, no corremos el riesgo de. Travers, haga lo que le he dicho. Teseus ve a Newt disfrazado de Teseus y a Tina, caminando cabizbajos por la sala de mecanógrafos del Ministerio. Los hermanos se miran. Newt disfrazado de Teseus y Tina corren por un pasillo con cuadros adornados por ambas paredes. La poción multijugos está empezando a perder efecto. Newt. Supongo que no podemos desaparecernos en el Pleno Ministerio de Asuntos Mágicos, ¿verdad? Tina. No. Newt. Lástima. Los efectos de la poción han pasado por completo. Tina. Newt. Newt. Sí, ya lo sé. Si hay que. De repente todos los retratos que hay colgados en el pasillo se convierten en un retrato de Newt. Se dispara una alarma. La alarma grita: ¡Alerta! ¡Alerta! Un mago bajo vigilancia. Newt Scamander ha entrado al ministerio. Teseus aparece en el plano. Teseus. ¡Newt! Tina corre. ¿Ese es tu hermano? Newt. Sí, creo que en mis cartas ya comenté que tenemos una relación bastante complicada. Teseus. Para Newt! Newt y tina se cuelan por otra puerta que lleva a. a una oficina de clasificación del correo. Dos empleados ancianos empujan los carros de la correspondencia por la sala circular. Tina, ¿quiere matarte? Newt, sí, con bastante frecuencia. Teseus, no! Corren entre los carros de la correspondencia y Teseus le lanza un hechizo que hace saltar por los aires las cajas de los carros. Tina repele el hechizo. Tina, necesita controlar su mal genio. Tina apunta con su varita. Teseus se sienta de golpe en una silla que Tina ha hecho aparecer. Teseus, que tiene las manos atadas, vuela hacia atrás sentado en la silla y va a parar a una sala de reuniones donde choca contra una pared. Newt. Creo que este ha sido el mejor momento de mi vida. Tina se ríe. Newt y Tina salen corriendo. El Panteón de los Lestrange es un panteón muy antiguo, con muchos sarcófagos, dominado por la majestuosa tumba de mármol del padre de Lita. Abernathy y Macduff entran con la bolsa que se han llevado del Ministerio de Asuntos Mágicos. Sacan la caja ornamentada y la dejan en el panteón para que la encuentren allí. En el exterior del cementerio de Perleches, Jacob, jadeante, corre por el cementerio a oscuras y desierto buscando la tumba que ha visto en la bola de cristal. A lo lejos, una débil luz les muestra el panteón de los Strange. Jacob llega al panteón. En el dintel hay un cuervo de piedra. Jacob. —¿Queenie? —nadie responde. Jacob entra en un pequeño receptáculo lleno de sombras y sarcófagos. Solo hay una lámpara. —Jacob. —Queenie, cariño. Pero Queenie no está allí. Hay un mago que le ordena que se quede quieto, que no se mueva. Jacob percibe que algo se mueva a sus espaldas. Se da la vuelta rápidamente. Una silueta avanza sobre él. En el interior del Ministerio de Asuntos Mágicos, Newt y Tina doblan una esquina. Llegan a un bonito atrio. Ante unas altas puertas, Art Nouveau, de madera labrada que semejan árboles. Una mujer muy anciana que está detrás de un mostrador les cierra el paso. Es Malusin. Malusin. pueye Vuá, a Newt. ¿Qué? Sí. Eh, ella es Little Strange y yo, yo soy su. Tina. Prometido. Los dos están cada vez más abochornados, mientras Melusin coge un libro muy antiguo, lo pone encima del mostrador y lo abre. Podemos ver cómo el dedo arrugado de Melusine recorre una lista de apellidos que empiezan con la L. Melusin. Ale y Tina. Merci. Newt. Gracias. Newt coge de la mano a Tina y la lleva hacia la puerta de la sala de archivos. Melusin los observa con desconfianza. Newt. Tina, en cuanto a eso del compromiso. Tina. Ah, sí, perdona. Debería haberte felicitado. Se abre la puerta de la sala de archivos. Se apresuran a entrar. La puerta se cierra detrás de ellos y quedan a oscuras. Newt. No, es que no... Tina. Lumos. Ante ellos se abre una inmensa extensión llena de estanterías de madera labrada que imitan árboles, de modo que es como si se hallaran en los límites de un bosque. Pickett asoma la cabeza por el bolsillo de Newt y da un gritito de emoción. Tina. Strange. No sucede nada. Tina echa a andar y Newt la sigue van haciendo zigzag entre las estanterías labradas que contienen rollos de pergamino, alguna profecía y diversos baúles y cajas misteriosas. Newt. Tina, en cuanto a lo de Lita. Tina. Acabo de decirte que me alegro por ti. Newt. Ya, pues no te alegres. Tina se detiene y lo mira. ¿Qué pasa? Newt. No quiero que estés contenta. Bueno, no es eso, lo siento. Claro que, claro que quiero que estés contenta. Y he oído decir que ahora lo estás, y me parece perfecto, lo siento. Lo que intento decir es que quiero que estés contenta, pero no que te alegres de que yo lo esté, porque no lo estoy. No estoy contento, ni comprometido. Tina. ¿Qué? Newt. Fue un error de la estúpida revista. Mi hermano va a casarse con Lita el 6 de junio. En principio, yo seré el padrino. Lo que no deja de tener gracia. Tina. ¿Y tu hermano cree que has venido a reconquistarla? ¿Has venido a reconquistarla? Newt. No, he venido a Newt mira a los ojos a Tina. Newt. ¿Sabes que tus ojos? Tina. ¿Mis ojos? ¿Qué? Newt. No debo decirlo. Pickett sale del bolsillo de Newt y trepa a la estantería que hay más cerca. Newt no se da cuenta. Newt saca la fotografía de Tina de su bolsillo superior y lo despliega. Ella está profundamente conmovida. Newt mira la fotografía y luego a ella. Newt: Mira, aquí está. Solo es una foto tuya, pero la recorté del periódico. Es interesante porque tus ojos en papel prensa. Mira, al natural tienen ese efecto, Tina. Es como. como fuego en el agua, como aguas muy oscuras. Y solo lo he visto. solo lo he visto. Tina: ¿En las salamandras? Se oye un fuerte estruendo al abrirse de golpe la puerta de la sala de archivos. Los dos se separan de un brinco. Alguien ha entrado en la sala. Se esconden detrás de las estanterías. Tina. Vamos. Podemos ver que Lita está en el umbral de la puerta. Entra en la sala desesperada. Es su última oportunidad de ocultar las pruebas de la muerte de Corbus. La puerta se cierra detrás de ella. Levanta la varita. Lita. Le Strange. Las estanterías empiezan a moverse. Podemos ver a Melusine que mira por una rendija de la puerta de la sala de archivos. Los gigantescos árboles no paran de desplazarse. El árbol de los Lestrange se abalanza sobre ellos y está a punto de aplastarlos. La altísima estantería se detiene y oscila ante ella. Lita lo mira fijamente. Tiene delante un estante vacío. Hay una marca en el polvo donde antes había una caja. En su lugar, un pergamino. Coge el pergamino y lee en voz alta. Lita. Archivos trasladados al panteón familiar de los Lestrange en el cementerio de Perlachis. Ve a Piquet escondido detrás de los archivadores. Lita. Circunrota. Las estanterías giran. Revelan a Newt y a Tina que están aferrados a la parte de atrás. Lita. Hola, Newt. Newt. Hola, Lita. Tina. Hola. Entonces Melusine entra en la sala de archivos rodeada de unos amenazadores matagots. Newt. Oh, no. Lita. ¿Qué gatos son estos? Newt. Bueno, no son gatos, son matagots, espíritus familiares, custodian los ministerios, pero no te hacen nada menos que. Lita presa del pánico lanza un hechizo a uno de los gatos. Lita. Desmayus. Su hechizo no solo falla, sino que hace que los matagots se multipliquen y se pongan aún más agresivos. Newt. A menos que los ataques. A medida que atacan a cada grupo de matagots, estos se multiplican y mutan. La situación se ha vuelto peligrosa. Lita. Uy. Newt. Lita. Lita salta de la barandilla para reunirse con Newt y Tina en las estanterías. Lita. Reverte. La altísima estantería sale despedida hacia atrás al mismo tiempo que los matagots saltan formando un aluvión negro, y aterrador de dientes y garras. Los otros árboles del bosque de la sala de archivos giran sobre sí mismos y se desplazan mientras Newt, Tina y Lita corren por la sala perseguidos por los matagots. Pero justo cuando parece que los matagots han perdido el rastro, las torres de la sala de archivos se retraen, y se hunden en el suelo, dejando la sala vacía. Los matagots avanzan lentamente hacia donde sin duda encontrarán a sus presas, pero solo encuentran la maleta de Newt. Hay una explosión. El Zugu sale de la maleta. Newt va montado en su lomo. El Zugu ruge, se encabrita, y ataca a la marea de matagots. Su melena lanza destellos de fuego. Newt. Accio. La maleta de Newt se eleva y vuela hasta su mano. Durante unos segundos el Zugu y Newt desaparecen bajo la masa de gatos enfurecidos luchan contra ellos, el Zugu tiene una fuerza descomunal y agita con violencia su gran cola roja. Las torres vuelven a elevarse del suelo y levantan a Newt y al Zugu a una gran altura. Sin dejar de repeler a los Matagots, el Zugu trepa a la barandilla mientras las estanterías se inclinan y caen bajo su peso. Los Matagots persiguen al Zugu, que sale galopando de la sala, dejando tras de sí numerosos Matagots heridos y frustrados. El Zugu dibuja una estela de destrucción por todo el ministerio. Dan un último salto al llegar a la sala de mecanógrafos, y su inmensa fuerza mágica lo impulsa hacia arriba, atravesando el techo de cristal. Newt y el zugo aterrizan en el cementerio. De un salto gigantesco, el zugo ha logrado librarlos. Los pocos matagots que los han seguido gruñen y luego se encogen, reducidos al tamaño de gatos domésticos en ese entorno maguel. Maullan quejumbrosamente. Newt abre su maleta y el zugo cariñoso se arrima a él. Newt. «Vale, sí, espera un poco. Basta, por favor, ya, venga, vale». De acuerdo, espera, vale, vale, vale. Lita y Tina salen de la maleta y observan a Newt que convence al Zugo. Tina agita el pájaro de peluche que ha sacado de la maleta. Al Zugo le brillan los ojos. Sin que le vean Newt y Tina, Lita sale corriendo hacia la oscuridad. Lita entra en el panteón de los Lestrange, a una ornamentada estancia llena de estatuas durmientes que representan a diversos difuntos de la familia Lestrange. Jacob está apoyado en una pared, al lado de Nagini, que con forma de serpiente amenaza repetidamente a Cama quien a su vez intenta apuntar a Credence. Cama. Atrás, serpiente, apártate. Si tengo que matarte a ti también, además de a Corvus, lo haré. Lita levanta su varita y apunta a Kama, que se da la vuelta y lo ve. Se produce un empate. Lita. ¡Alto! Avanza afligida pero decidida. Por fin. A hacer lo que es debido. Cama está fascinado. Lita es la viva imagen de su madre. Camina hacia ella. Escudriña su rostro en la oscuridad, embelesado y conmovido al verla. Lita. ¿Yusuf? Cama. ¿Eres tú de verdad, mi hermana pequeña? Newt y Tina llegan y se miran. Otra pieza del rompecabezas que encaja. Cridens a Lita. Así que él es tu hermano, entonces ¿quién soy yo? Lita. No lo sé. se aparta a Lita y se planta ante cama sin protección alguna. Credence, estoy harto de vivir sin nombre y sin pasado, cuéntame mi historia. Y luego mátame si quieres. Cama. Tu historia es nuestra historia, señala Alita. Nuestra historia. Lita. No, Yusuf. Cama. Mi padre era Mustafa Kama, un sangre limpia de origen senegalés y un nombre de gran prestigio. Vemos el recuerdo de Kama. Es 1896. Vemos a una mujer hermosa, Laurena, ataviada con un vestido exquisito, que camina por un parque con su marido, Mustafa. Salta a la vista que están enamorados. A su lado vemos al joven Yusuf. Cama. Mi madre, Laurena, también de alta cuna, era famosa por su belleza. Estaban muy enamorados. Conocían a un hombre muy influyente, de una célebre familia francesa de sangre limpia. Él deseaba a mi madre. Desde lejos, un mago apasionado, Corbus Lestrange padre, contempla a la bella mujer. Cambiamos de recuerdo de cama. Ahora podemos ver a su madre. El vestido de Laurena se convierte en un camisón. La vemos bajar despacio por la escalera. Sopla un viento sobrenatural. Cama. Le Strange empleó la maldición imperio para seducirle y llevársela. Un joven Cama de doce años corre detrás de su madre. Le coge de una de la mano e intenta hacerla subir. Ella suelta. La puerta se abre de par en par. Le Strange padre está al pie del camino del jardín. Laurena va hacia él. Cama lo persigue. Le Strange Padre apunta con su varita a cama y lo derriba. Laurena está acostada en la cama e Irma le lleva a un recién nacido envuelto en una manta a Le Strange Padre. Cama. Esa fue la última vez que la vi. Murió al dar a luz a una niña. A ti, Lita. A Lita le brotan las lágrimas y éstas alivian el sentimiento de culpa que la atenaza. Cama. La noticia de su muerte hizo enloquecer a mi padre. En su lecho de muerte me hizo jurar que me vengaría. Me ordenó matar a la persona a la que Lestrange más quisiera. Al principio pensé que sería fácil. Él solo tenía un pariente cercano. tú. pero. Lita. Dilo. Cama. Tu padre nunca te quiso, Lita. Volvemos a otro recuerdo de cama. Estamos en el interior de la mansión Lestrange. Es. 1901. Vemos al Lestrange padre con su nueva esposa, una mujer rubia. Cama. Volvió a casarse cuando no habían pasado ni tres meses de la muerte de mi madre. A ella tampoco le había querido más que a ti, pero entonces Irma coge al niño recién nacido y se lo pone en los brazos al strange padre, que está extasiado. Cama. Por fin tuvo un hijo, Corbus, y ese nacimiento lo colmó de amor, un sentimiento que aquel hombre jamás había conocido. se está embelesado. ¿Es él? ¿Es ese niño? Está ansioso por saber más. Cama. Lo único que le importaba era el pequeño Corvus. criens ¿Esa es la verdad? ¿Yo soy Corvus Lestrange? Cama. Sí. Lita. No. criens los mira alternativamente. Cama se vuelve y mira a Lita. Ella lo mira sin ver. Esos recuerdos llevan años atormentándola en sus pesadillas. Cama. Cama a Lita. Al enterarse de que el hijo de Mustafa Cama había jurado vengarse, tu padre te escondió donde yo no te pudiera encontrar. Te entregó a su sirvienta, que se embarcó rumbo a América. Lita, sí, envió a Corvus a Estados Unidos, pero, Cama, su sirvienta Irma Dugar era semielfa, su magia era débil y, por tanto, no dejó un rastro que yo pudiera seguir. Acababa de descubrir cómo habías escapado cuando recibió una noticia con la que no contaba: el barco había naufragado. Pero sobreviviste, ¿no? Alguien debió de sacarte del agua, Crines, Un hijo cruelmente desterrado, una hija desesperada. Regresa del agua la venganza alada. Ella. Ella es la hija desesperada. Tú eres el cuervo alado que regresa del mar. Pero yo. Yo soy el vengador de la ruina de mi familia. Cama enarbola su varita. Cama. Te compadezco, Corvus, pero debes morir. Lita. Corvus Lestrange ya está muerto. Yo lo maté. Lita alza su varita. Lita, accio! Una caja maciza oculta en un rincón del panteón se alza en el aire entre el polvo y va hacia ella. Se oyen una serie de chasquidos al accionarse unos mecanismos. La caja, como un rompecabezas, se desmonta. Lita. Mi padre tenía un árbol genealógico muy peculiar. En él solo figuraban los varones. Vemos aparecer un árbol, y una flor que asemeja a una orquídea trepa por él. Lita. Las mujeres de mi familia estábamos representadas como flores, hermosas. Segregadas. Interior mansión Lestrange. Habitación infantil. Es 1901. Irma saca a un bebé de la cuna y sale. Observada por el desconsolado Lestrange padre. Lita. Mi padre me envió a Estados Unidos junto con Corbus. Vemos el interior del camarote del barco que los lleva a América. Es 1901. Irma duerme. Lita, niña, está despierta en una litera inferior. Y el bebé Corbus llora en su cuna. Lita. Irma se hizo pasar por una anciana que viajaba con sus dos nietos. De pronto las luces parpadean. Lita niña no se ha movido. Continúa mirando al bebé Corbus, que no deja de sollozar. Lita. Corbus no paraba de llorar. De fondo se oye un gran tumulto. Al otro lado de la puerta la gente corre por el pasillo. Lita niña se acerca al bebé Corbus, que sigue llorando. E Irma se despierta. Irma va a investigar qué significa tanto ruido y tanto alboroto en el pasillo. Lita. Yo no quería hacerle daño. Lita Niña contempla paralizada al bebé. Lita. Solo quería dejar de oírlo llorar. descansar un momento. La puerta del camarote de enfrente está entreabierta. El bebé Criddens está dentro, profundamente dormido. Lita Niña se cuela en el camarote y cambia a un bebé por otro. Lita. Solo un momento. quería descansar. Lita Niña entra al camarote con el bebé que acaba de intercambiar por su hermano. Es el bebé Creedence. Irma. Dámelo. El barco vuelve a dar un bandazo. Irma coge al bebé cridens y con tanta confusión no se percata del cambio. Se abre la puerta del camarote de enfrente y se ve a una joven de pelo castaño oscuro que lleva puesto un camisón y un chaleco salvavidas. Tía de cridens Irma. Dicen que nos pongamos los chalecos salvavidas. Entra presurosa en su camarote y coge al bebé Corbus. Tampoco se da cuenta de que han cambiado a los bebés. Lita Niña, Irma y bebé cridens consiguen llegar a un bote. Y la tía de Crines y el bebé Corbus están en otro. Se acerca una ola gigantesca. Lita Niña ve cómo se vuelca el bote salvavidas donde van la tía de Crines y el bebé Corbus. Podemos ver la superficie del agua. De ella emergen algunos supervivientes, entre ellos la tía de Crines, pero no el bebé Corbus. La tía de Crines se quita el chaleco salvavidas para poder bucear. Pero la mujer no vuelve a emerger. La cámara atraviesa la superficie del agua. Vemos a la mujer que se ahoga y la silueta oscura de un bebé que se ahoga también y deja un rastro de burbujas la luz mágica a medida que se hunde y su figura se convierte en en el bebé en el bebé que se ahoga cae a través de una luz verdosa y de pronto lo vemos suspendido en el aire en el panteón lita lo ha hecho aparecer la ha atormentado durante toda su vida y ahora lo muestra a los demás la orquídea que representa a lita en el árbol genealógico de los strange se enrosca alrededor de la rama de la etiqueta de Corvus Lestrange, hasta que las hojas de la rama se marchitan y mueren. Newt. Tú no querías matarlo, Lita, así que no fue tu culpa. Lita. Newt. No existe ningún monstruo por el que no pueda sentir debilidad. Se sostiene la mirada, una mirada llena de recuerdos. Tina. Lita. ¿Ya sabes quién es Credence realmente? ¿Lo sabías cuando los intercambiaste? Lita. No se reacciona. De pronto aparece una abertura en la pared del panteón. Todos miran la escalera que desciende hacia el interior de la Tierra. Oyen el estruendo de una multitud allá abajo. Jacob. Queenie. Antes de que nadie pueda detenerlo, baja toda prisa por la escalera. Newt y Tina corren tras él. Lita mira a Kama y después sigue a Newt. Kama sigue a Lita.